mejorar nuestro municipio ha sido trabajo de muchos años y hoy podemos decir que León es ejemplo en innovación con infraestructura de primera para sus ciudadanos. Decidimos impulsar obras en donde se necesitan para mejorar la calidad de vida de la gente. Y es que recuperar la paz en nuestra ciudad es fundamental. Y para lograrlo, en conjunto con la población, buscamos las mejores estrategias. Una de ellas es a través de la pavimentación de calles en la zona Las Ilamas. En conjunto con la ciudadanía, pavimentamos 26 calles específicamente en las colonias León 2, Holwaber, Las Ilamas, Ciudad Satélite y El Yacimiento, en las cuales destinamos un monto mayor a los 53 millones de pesos, en donde gracias a la organización y participación social logramos beneficiar directamente a 4.000 leonesas y leoneses que ahora gozan de una mejor calidad de vida. Ejemplo de ello es la calle José de Jesús Lira en la colonia León 2, que ahora luce más bonita y segura. No podíamos salir a la tienda, no podíamos salir a ningún lado hasta que bajaba el agua. Porque no, pues era meternos al arroyo del agua. Y los niños pues también, muy mal, porque pues no podían salir ni nada, porque pues era puro lodo. Entonces es mucho el agradecimiento que tenemos todos, porque son muchos beneficios los que hemos tenido de ahora que está el pavimento. Entonces sí, ahora sí que es mucho el agradecimiento a presidencia, a los trabajadores, hasta desde el último empleado, porque no, pues es que es una contribución mutua. Dimos un paso más a la modernidad y hoy somos un León mejor iluminado. Llegamos a generar un significativo ahorro en el consumo de energía, lo que nos posiciona como un ejemplo a nivel nacional. Y además nos permite llegar hasta tu colonia y generar confianza entre las familias. En la zona de Las Ilamas, varias colonias ya cuentan con un sistema moderno y eficiente, así como también las vialidades principales como Mariano Escobedo, Miguel de Cervantes Saavedra, Torres Landa, entre otros. Trabajamos juntos para construir un León compacto, inteligente y conectado. Construimos vías seguras e iluminadas para los peatones de esta zona. El andador peatonal y las banquetas de Mariano Escobedo son un ejemplo, y una vía de conexión para que quienes se trasladan caminando lo hagan sin poner en riesgo su vida. Y bulevares como Juan Alonso de Torres fueron rehabilitados para tener vías de comunicación en óptimas condiciones y seguras para los conductores. Instalamos 1.189 placas de nomenclatura con la que señalizamos calles y avenidas para que tu orientación nunca sea un inconveniente para movilizarte. Intervenimos en colonias como Lomas de Vista Hermosa, Vivar, Loma Bonita, San Marcos, Los Olivos y Las Ilamas. Juntos, fortalecemos la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de León. Para que llegues bien a tu destino como usuario del transporte público de la zona de Las Ilamas, realizamos 770 acciones de mantenimiento de señalética en paradas oficiales, reubicación y renovación de las mismas, así como aplicación de pintura en cajones de ascenso y descenso en autobuses. Por otra parte, generamos espacios deportivos para nuestros niños, jóvenes y adultos. Porque lo primero es tu bienestar y tu salud, rehabilitamos las mini deportivas de Chapalita y Satélite, las cuales ahora cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo diversas actividades recreativas y de sana convivencia. Pues la verdad es una gran oportunidad tener una mini deportiva, ya que ello es una formación para niños y jóvenes para que aprendan el deporte. Yo creo que es una de las actividades que pueden mantenerlos ejercitando y olvidándose de drogas y este tipo de cosas. Yo creo que nos mantiene activos en general a niños, adultos, y a todo lo que represente cultura, más que nada eso. Construimos espacios públicos en las colonias León 2 y San Marcos y rehabilitamos dos más en la colonia El Faro, donde más de 35 mil habitantes de la zona, entre niños, jóvenes y adultos, conviven y disfrutan de su entorno, el cual luce renovado y seguro. Yo estoy muy satisfecha por este proyecto. Y me encantaría que tengamos más proyectos y más espacios, porque la verdad en nuestra colonia y en la ciudad nos hacen falta más espacios como estos. Creo yo que es una gran iniciativa que tuvieron al tomarnos en cuenta y esperemos que más colonias salgan beneficiadas también. Estoy muy agradecida al ayuntamiento por esta obra que nos realizaron en esta área de
colonia Villas de León 2 y ojalá y pues tengamos muchas obras más, ¿verdad? Incrementamos las áreas verdes de nuestro municipio y reducimos los índices de contaminación con las jornadas de arborización y reforestación ciudadana. Atendimos la solicitud de los ciudadanos de diversas colonias de la zona Las Ilamas para adquirir un árbol idóneo a su espacio y darle los cuidados necesarios. Asimismo, recorrimos las colonias para retirar los árboles secos que representan un riesgo para la población y realizamos poda de algunos otros para liberar luminarias. Para garantizar que el agua llegue a todos, rehabilitamos la red de distribución de varias colonias como Chapalita, Vivar, Palmas 2000 y Holwaber para beneficiar a más de 20.000 habitantes de manera directa. Con mejor infraestructura hidráulica, aseguramos que el agua sea aprovechada al máximo por la población y que no se pierdan fugas durante su trayecto. Con la tubería nueva, se garantiza que el agua que llega a tu hogar sea pura y confiable para beber. Durante esta contingencia, pusimos manos a la obra, programas a través del cual generamos más de 1.200 empleos para nuestros leoneses. Además de eso, llevamos agua potable a diversas partes, con la construcción de la red de distribución de agua potable en Loma de Laurel y la rehabilitación en Vivar. Apoyamos con esto la economía de muchas familias y su entorno. Favorablemente la historia de miles de leoneses, transformando las vidas y entornos de sus habitantes. Sigamos participando y trabajando en equipo, porque unidos vamos por la ruta correcta y será el trabajo y el esfuerzo de todos lo que hará que logremos el león que todos queremos. Porque en León, el trabajo todo lo vence. Primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera. Gobierno municipal.